esta nueva edición de Turf Entre Ríos a través de la televisión entrerriana y las redes sociales. Con la idea y producción de Juan Armúa. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Muy buenas noches, José. Acá estamos nuevamente con Tour Entre Ríos para revivir todo lo que pasó en nuestro hípico social. La ciudad de Federación recibió las cámaras de este programa. Allí mucha actividad. Sí, muchísima actividad. Buen marco de público, José. Realmente un espectáculo muy lindo. Han brindado estos chicos que son los concertistas, con 11 carreras concertadas. Ajá. Bueno, muy buen espectáculo. Muy bien, amigas y amigos, estamos dispuestos para ver todo esto. Ahora nos vamos a la presentación de la mano de Javier Navarro y la musicalización de Piti Centurión. Estamos nuevamente para ir al primer momento, la primera nota del programa, y este segmento lo presenta. Trying it on my own.
así, Juan. Primera nota, ¿qué compartimos con nuestros televidentes? Bueno, estuvimos charlando con uno de nuestros oficiantes que siempre nos acompañó, Mario Graf. Ah, Mario Graf. Este hombre de los trofeos de la zona de Chajarí. Bueno, nos estuvo contando un poquito sobre el trabajo, de lo que él realiza con sus trofeos, sus medallas y todo lo demás. Por ahí nos cuenta de que, bueno, a pesar de la situación que estamos viviendo, realmente está trabajando muy bien. Y José, un detalle, él trabaja para Entre Ríos, trabaja para Corrientes y también para Misiones. Qué bueno. Sea, está trabajando muy bien y bueno, esto nos decía. Bueno, Tour Entre Ríos se encuentra en Chajarí con uno de nuestros oficiantes, Mario Graz, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan. Bueno, contame un poquito, Mario, ¿cómo está la actividad en este rubro que es el tuyo de trofeo y placa y demás? Bien, digamos, dentro de la situación general. Ajá. Digamos que por ahí hay modificaciones de valores, por ahí, viste, son esos los problemas que más comunes que les pasan a todos. En este caso no escapa a esa situación, pero por lo menos la actividad se mantiene, hay movimiento, te quiero decir, hay actividad. En cuanto a los materiales, Mario, ¿vos sos de traer materiales de otra zona hacia acá, tu local? Sí, digamos, eso es, hay un mix, digamos, muchas cosas se las hacen. Uh-huh. Y por ahí lo que traigo es el material en bruto. Para darte un ejemplo de una medalla, se compra el metal y después uno funde y hace toda la producción, digamos. Todo lo que es matricería y producción lo hago yo, se lo hace acá en el local, y todo lo que es el metal en bruto se trae. Después, en todo lo que es bases de madera, uh-huh, todo eso también se lo produce acá. Y por ahí todo el artículo plástico sí suelto por partes, es lo que uno trae de fuera. Pero generalmente busco traer material en bruto o lo que son chapas para grabar y eso, y después uno hace acá el trabajo. Final. Mario, preguntarte por ahí, ¿vos con tus trofeos, tus placas, llegás a toda la zona de Entre Ríos o también te vas a otras provincias? Sí, no, eso hay varios, digamos, hoy día con el tema que la gente se conecta fácilmente, te llegan pedidos, claro, de muchos lugares, que más, tengo muchos clientes que trabajo siempre, que directamente no los conozco personalmente, porque son de afuera, ¿viste? Se manda, por decirte, en la zona, por supuesto, el fuerte, y después tengo lo que es para el lado de Corrientes, hasta Corrientes Capital, te diría. Uh-huh. Tengo clientes en Posadas, tengo por Santo Tomé, por Curuzú, lo que es Corrientes, en muchos, uh-huh, lugares, un poco en Misiones, y también después para lo que es Entre Ríos, no tan la zona, tengo para el lado de Paraná, para el lado de Gualeguaychú, tengo mis clientes que también hacen sus eventos y demás, y ya estábamos trabajando hace un tiempo. Por ahí preguntarte, ¿con cuántas personas trabajás vos acá dentro de tu local? No, acá el trabajo, en realidad, el armado, uh-huh, somos tres personas, digamos, que digamos cada cual tiene su sector, ¿viste? Y te quiero decir, con ellos no nos arreglamos, porque la idea es, como te digo, por ahí armar material mucho, sí, en bruto, y después terminar con la producción. Mario, por ahí, esto, Graf, es una marca registrada, bueno, tu padre era el dueño, ¿no? Claro, sí, él empezó con esto, o sea, hace, no sabría decirte ahora rápido cuántos años, pero hace mucho. Y bueno, después, digamos, continué con lo que él había empezado, y bueno, se extendió, se agrandó, por ahí, por decirte, lo que es la producción. Por ahí antes capaz que se traía más material para vender, y como que se empezó a producir, digamos, el material. Esa fue es la diferencia, por decirlo. Sí, por ahí también la tecnología. Sí, hoy cualquiera te llama de distinto lugar y vos ya tenés. Sí, ahora, por ejemplo, la mercadería que ves ahí, pues va a Santa Fe, hay un encuentro. O sea que tengo de muchos lugares que hay gente que organiza eventos y te va pidiendo eso. Sí, ahora preguntarte por ahí, supongo que los costos de los materiales están un poquito complicados hoy en día. Claro, sí, es lo que te decía al inicio. Digamos, uno, trabajo hay, movimiento hay, pero cuesta mucho equilibrar, te quiero decir, el costo del material con los cambios que tenés. Aparte que esto generalmente das un presupuesto para hacerlo para adelante, o sea que es como que hay que hacer un poco de equilibrio y seguir manejándolo de alguna manera en lo posible para salir bien. Mario, yo de mi programa
de Tour Entre Ríos, agradecerte enormemente. Vos sos uno de los que siempre estuviste a mi lado, no solo en este programa de Tour Entre Ríos, sino también en el Deportivo y otros programas que tenemos en televisión y, digamos, en la provincia. Yo agradecerte enormemente la amabilidad de atendernos y siempre estar apoyando lo nuestro. Eso realmente es muy destacable, así que muchísimas gracias de mi programa. Bueno, Juan, ¿no? Te agradezco a vos que siempre confiaste en nosotros también y bueno, como ya te digo, agradecido de mi parte de estar siempre ahí al pie del cañón, digamos, con todo lo que es la actividad y bueno, y tu buena colaboración o participación siempre para con nosotros. Bien, venimos de esta nota con el amigo Graf, el hombre de los trofeos, como sí, conocido así. Sí. Y ahora nos vamos a la próxima nota, Juan, otra de las charlas que mantuviste con la gente en Federación. Contanos. Estuvimos charlando con este cuidador, el Rafa Liberatore, muy conocido acá en nuestra zona, uno de los mejores cuidadores que tiene dentro de la provincia, ¿no es cierto? Bueno, Entre Ríos, en el hípico de Federación, se encuentra con Rafa Liberatore, a quien le damos la bienvenida a Tour Entre Ríos. ¿Cómo estás, Rafa? Todo bien, gracias a Dios, todo bien, contento que se pudo hacer la carrera y bueno, más contento que tuvimos suerte en la primera. Bueno, contame un poquito sobre esta ejemplar Taina. Mirá, este trajimos ya hace mucho que la tenemos, es una yegua que es de mis nietos, de Juli y de Seba. Y bueno, lo que nos hicimos durante dos años y algo, lo que hicimos hacer en una semana, la otra reunión anterior, y nos empezó a quedar parada la yegua, y bueno, se empezó a corregir y a seguir más, porque son de mi nieto, por eso más la seguí. Ajá. Y bueno, y hoy tuvimos la suerte que largó y tuvimos la satisfacción de haber ganado. Parece que la cancha le asentó muy bien, porque, a ver, la cancha está un poquito barrosa, ¿no? Está un pedazo, pero pareja, ¿no? Está dentro de todo una cancha muy, muy franca, una cancha que no te deja pata, vamos a decir. Pero bueno, si está medio para todo igual. Sí. No. Pero bueno, vamos a ver qué sigue haciendo esta Iná. Rafa, por ahí, contame un poquito la actividad tuya. ¿Con cuántos caballos estás en los estos? Mira, en este momento estamos con 12 caballos. Ajá. Dos, y ahora viene un potrillo que estamos haciendo amansar, que ya tiene que venir esta semana, si Dios quiere. Y bueno, con Romy, Javi, que son los que están las 24 horas. Y contento, que es lo que nos gusta, hacemos lo que nos gusta. Bien, te saco un poquito del tema de tu estudio y te pregunto, las últimas reuniones que se han dado acá en este hípico realmente han sido reuniones muy lindas, muy concurridas, la verdad, buenas concertaciones, y eso es importante para lo que concierne al altura acá en nuestra ciudad, ¿no? Sí, acá es una cancha que viene gente, viene, se trata de hacer todo lo mejor posible. Hoy está dificilísimo, porque está dificilísimo para todo en general, para hacer carrera, para los animales, está todo caro, pero es una cancha que no son extraordinarias, grandes carreras, pero las que se hacen, se las hacen en consenso con los dueños, y creo que eso es lo que te trae fruto, todos vienen conforme, todos vienen con la expectativa de ganar, vamos a decir. Y hasta ahora, gracias a Dios, se está dando. Está difícil, pero venimos. Hoy, por lo que yo estuve mirando recién el programa, están medio todas las carreras, todos los caballos, vamos a decir. Pero bien, yo pienso, ojalá y podamos seguir así, porque si seguimos así, el hípico mismo, no sé si viste que faltan unas cosas, pero se está haciendo todo nuevo, se está adelantando, se ve las cosas que se están haciendo. Sí, y eso, a ver, los carreristas lo ven, les gusta participar acá, en la zona hay muchos burreros, porque, a ver, ustedes tienen la ventaja que, si bien los caballos acá son unos cuantos, pero bueno, tenés Chajarí cerca, Ayuí, Federal, Charrúa. ¿Cuántos ejemplares que hay acá dentro de nuestro departamento y de la zona, no? Sí, mucho. Y si nosotros tenemos, se nos da la suerte de poder medio juntar eso, podés invitar, viene de San Salvador, ahora viene uno de Bernardi. Ajá. Y lo importante es tratar de hacerlo sentir bien, que estén bien y que le interese venir de vuelta la próxima vez. Eso es un lugarcito lindo, digo yo, para la gente, cómodo.
y bueno, y hoy que nos acompañe el tiempo, ¿no? Sí, eso es lo importante, por ahí se dudaba un poco por el tema del agua, pero bueno, esta pista siempre, digamos que drena muy bien. Sí, viste que acá llovió bastante, llovió mucho, no ayuda por ahí, no ayudó mucho, vamos a decir, la humedad y eso. Y te soy sincero, no hubiese estado mejor todavía la cancha si hubiésemos tenido, nos faltó un tractor. Y en la desesperación uno por ahí se bloquea. Nosotros hubiésemos tenido un tractor el día viernes, hoy está a 10 puntos la cancha, iba a estar mejor que cualquier día. Pero bueno, son cosas que se van haciendo y espero que ya tenemos en vista tratar de comprar uno, pero a poquito, ¿sí? Esto es ir de a poquito y tratar de hacer las cosas bien. Yo creo que con el trabajo que están haciendo y con constancia y las últimas reuniones como vienen, seguramente que lo van a lograr. Rafa de Tour Entre Ríos, yo agradecerte enormemente la amabilidad de atenderme y nada, amigo, gracias por permitirme estar acá siempre. No, sí, sabés que sos uno más del grupo. Siempre de que tus comienzos ya tuviste con nosotros y bueno, y ahí está. Por ahí que nos llamás por una nota y eso, pero viste cómo se somos complica. Nosotros así. Es que todos tenemos nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, así, ¿no? Agradecerte a vos, Negro, que por lo menos esto, gente a veces que no pueden venir, lo miran y están al tanto y está, viste, que siempre nos faltó algo así. Así que agradecerte a vos, Negro. De Tour Entre Ríos, muchas gracias. Bien, estamos compartiendo Turf Entre Ríos, como ustedes pueden ver. Hoy, Federación, con mucha actividad del pasado fin de semana. Mucha gente allí en el hípico Federación. Y hay más material, por supuesto. Sí. ¿Con qué otras personas charlaste allí en este recorrido que hiciste por el hípico? Bueno, estuvimos charlando con Enzo Quintana. Enzo Quintana. Bueno, este chico es de la zona de Montecasero, vino... con su caballito a correr acá, es hijo de Juan Quintana, así le estuvo ahí el brochero, ganó en gran forma, estaba muy feliz. Aparte, José, un detalle, este chico es fanático de River, así que no faltaba por ahí que estuvo festejando el día anterior, así que se vio de festejo, así que estaba muy feliz y esto nos decía. Bueno, Tour Entre Ríos, en el recinto los ganadores se encuentran con Enzo Quintana, a quien le damos la bienvenida. Tour Entre Ríos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, contame un poquito, gran triunfo hoy. Sí, acá estuvimos trabajando mucho con el caballo porque tiene un problemita de sangrado y estamos contentos porque pudo ganar el caballo y más que feliz, ahora hay que festejar a lo grande. Bien, ¿cómo viste el desarrollo de la carrera? Bien, bien, me gustó cómo el caballo salió, corrió bien, se desahogó un poco, quien dijo, porque lo teníamos muy tranqui y ahora con esto hay que darle para adelante, ¿no? Y no aflojar. ¿Este caballo para este tiro o para más, Enzo? No, para 450, 500. Ah, bien, para bien. Más no le da porque he operado la garganta. Ah, bien, bien. Bueno, vos yo allá en Montecasero tenés lugar como para variarlo tranquilamente, sí, ¿no? Sí, allá en una cancha muy grande, casera, la cancha es un espectáculo. Y así que estamos variando el caballo de 400, 500 metros y el caballito anda bien. Enzo, ¿hay muchos caballos en este momento a la cuida ahí en Montecasero? Y ahí unos 25, 30 caballos más o menos cuidando y cada vez vienen más pero son buenos caballos, buenos ejemplares que hay allá. Ahora, ¿no hay expectativa todavía de fecha para correr ahí en ese lugar? No, todavía no dijeron nada. Yo sé que iba a haber, pero después hubo un problemita que no hicieron carrera. ¿Cuántos caballos tenés en este stud? En nuestro stud tenemos 4 caballos. ¿Cómo se llama tu stud? Se llama stud Brochero. Bien. Por supuesto que vos sos el hijo de Juan Carlos Quintana, el concertista. Sí, el concertista. Bien, ¿algún saludo en especial en este triunfo? Un saludo para mi mamá y para mi novia. Bien, ahora yo debo felicitarte por dos cosas. Por el triunfo primero y segundo por el festejo de anoche. Sé que anduviste festejando anoche. Sí, anduvimos festejando a lo grande, porque ya sabíamos que teníamos la victoria en las manos ya. Sí. Nuestro caballo es un gran ejemplar. Estamos hablando de River Plate que logró el campeonato número 70, sí, eso. Sí, a lo grande. Bueno. Como hincha de River. Felicitaciones y nada, ojalá que te vaya muy bien en la vida, Enzo. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Chao, bendiciones. Y
Y bien, amigas, amigos, cerramos el primer segmento, bien. Juan. Nos vamos en busca de la pausa, nuestros amigos auspiciantes, y ya regresamos con más Turf Entre Ríos. Regresamos de la pausa, amigas y amigos. Seguimos compartiendo material producido en Federación. Pero este segmento lo presenta... Y luego de la presentación, nos venimos aquí para compartir con mucho más material, porque la gente de San Salvador estuvo en Federación, estuvo siendo parte del festejo, de las actividades, de toda la alegría que se vivió el domingo. Sí, sí, estuvieron de festejo Ezequiel Block, este chico, un jockey, muy joven realmente, que la verdad que viene ganando en gran forma en los últimos tiempos en distintos escenarios donde compite. Sí. Bueno, el domingo no fue la excepción, ganó acá en Federación y esto nos decía. Bueno, Tour Entre Ríos se encuentra con la gente de San Salvador. Ante todo, saludarlos. Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Bueno, contame quién te acompaña. Bueno, nos acompaña todo lo del Stu. Sí. Mi amigo, el Ariel, que estamos todos los días juntos, cuidamos juntos. Ajá. Y toda la familia y toda la barra, como siempre. ¿Vos sos el dueño de este ejemplar? Sí, soy. Le ayudo nomás al dueño. Le ayudo nomás al dueño. Pero sí. Estamos ahí, todos juntos. Bien, contame, ¿en qué estuvo este caballo? Se llama Estú Mi Pasión. Ajá. Estamos en San Salvador. Y bueno, ahí con toda la gente del Estú. Sí. Compartiendo hoy un lindo día. La verdad que una muy, muy linda reunión. Se ve mucha gente. Ajá. Así que muy contento. Por lo menos se ha ganado y ya es una gran esperanza. Tenemos dos más todavía. Sí. Así que bueno, ya empezamos bien hoy. Vamos a ver cómo terminamos. Sí, sí. Amigo Block, usted siempre dando la nota, usted gana acá, gana en Federal, gana en todos lados. Gran vigencia, ¿no? Sí, sí, por suerte venimos bien, ajá, venimos ganando. ¿Este caballito lo cuidas vos también? Sí, sí, este lo cuido yo. Ajá. Ahora, ¿cómo está el tour en San Salvador, para ahí preguntarte? Y está ahí... ¿Complicado? Complicado. Ajá. Hay muchos ejemplares trabajando ahí dentro de la zona, hay muchos caballos, sí, digamos. Sí, sí, allá hay muchos caballos, sí, hay muchos caballos. Y bueno,
se ve que son buenos, porque a ver, venir a ganar a esta pista no es fácil, ¿no? Y son más o menos nomás, no sí, son sí. tan buenos, pero por sí, ahí pero, se defienden. Vos que estuviste arriba del ejemplar, ¿cómo te trató la pista? Y bueno, y salió, largaron, salió medio desesperado que no se afirmaba y en ningún momento se afirmó. Venía medio desesperado como que no se afirmaba nomás y bueno, por suerte se nos dio. Bien apretadita, ¿no? Bien apretadita, sí. Amigo, a usted felicitarlo por el triunfo. ¿Algún saludito en especial en este triunfo? Y el saludo para toda la familia que somos del Estú, porque somos prácticamente una familia, somos amigos, estamos todos los días juntos todos, somos muy unidos todos y bueno, agradecerles a ellos que es es la base fundamental de esto. Si no hubiera gente, si no la familia nos apoya en el... En lo que nos gusta, no podríamos. Así que el saludo más grande para toda la familia y bueno, para todos los que trabajan todos los días con los caballos. Estudio Entre Ríos, muchas gracias. Gracias a usted y muy amable por su nota y podernos expresar de la forma que podemos para que el tour siga para adelante y mejorando cada vez más. Amigo Block, también para vos, gracias por atenderme. Siempre, cada que te requerimos, vos nos atendés. Así que ojalá que sigan los éxitos, ¿no es cierto? Y que sigamos en buen camino. Sí, ojalá. Nos quedan dos todavía. Ajá. Vamos a esperar y vamos a ver cómo nos tratan. ¿Algún saludito en especial en este triunfo? Y para toda la familia nomás. Ajá. Y para mis dos nenes nomás. Bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y la gente de Curuzú-Cuatiá también estuvo presente en Federación. No dejó de venir nuestros amigos que tenemos muy cerca. ¿Estuvieron así? Sí, estuvimos ahí con esa gente de Curuzú-Cuatiá, con el amigo Mal Ceñido, así se Mal llama. Ceñido. Así se llama este chico. La verdad que estaba muy contento. ¿Sí? Porque, bueno, ganar una carrera acá en la zona de Federación es muy importante. Es una pista difícil para los que vienen de afuera, que claro. No lo conocen. Bueno. Se lo veía muy feliz y esto nos decía. Bueno, Tour Entre Ríos se encuentra con un jockey, la primera vez que le hacemos entrevista. Jorge Mal Ceñido, ante todo, saludarte, felicitarte, gran triunfo. Hola, muchas gracias. Sí, la verdad que sí, se nos dio. Venimos a correr con la potranca a debutar y gracias a Dios pudimos debutar bien. Inesperada se llama. Inesperada aquí, sí. Bien, ¿este ejemplar lo trabajás vos o no? ¿O sí, otro sí, tú? Sí, lo vareo todos los días y estoy siempre con la yegua, así que la conozco bien. ¿En qué estú estás? En Estú San Jorge, en Curuzú-Cuatiá, estuve mi papá, cuida de él ahí. Bien, contame un poquito el desarrollo de la carrera, Jorge. No, la verdad es que largó bien y enseguida le pudo dominar y ya se vino. Le pudo hacer la ventaja rápido y la verdad que ganó bien. La pista no afecta para nada. Y estaba pesada, pero por suerte se acomodó y cazó bien la cancha. Pero bien, sí, ahora. Vos por ahí fuera de micrófono me decís que, bueno, estás trabajando de nuevo en esto que es montar ejemplares. Sí, siempre estuve con los caballos de chiquito y cada vez que tengo una monta siempre corro, así que siempre estoy con esto. Bueno, hoy de parabienes. Sí, la verdad que sí, por suerte se nos dio. Sí, así sí. Que... ¿Varías muchos caballos, Jorge? No, ahora varió el estuve mi viejo nomás, que tenemos 3-4 nomás. Ajá. Solo eso, pero hace unos meses atrás sí anduve variando bastante en Curuzú. Ahora preguntarte, Jorge, ¿esta actividad da como para sobrevivir en tu vida personal? Y la verdad que tendría que dedicarme un poco más porque ahora estoy en el estudio de mi viejo únicamente. Ajá. Y así que diríamos que no alcanza. Sí, sí. ¿Vos con cuántos años contás, Jorge? Yo tengo 21. Bien, ¿y cómo estamos de los kilos? Entre todo bien, por suerte me mantengo. Sí, sí, porque somos a pesar un de la altura, alto. Sí, 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 a pesar de todo me mantengo en los kilos, digamos. ¿Vos hacés algún régimen de comida, físico, qué es lo que hacés? Sí, ahora para correr cuando tengo algunas montas me cuido una semana antes y hago un poco de actividad de gimnasio y eso. Bien, ¿para quién es el triunfo? ¿A quién se lo dedicas? Y a mi viejo, que es el que siempre anda con los caballos y así que para él. Bueno, yo de Tour Entre Ríos agradecerte que de la atención tuya hacia nuestro programa y nada, más que nada... Felicitarte por el triunfo y ojalá que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, gente de Federación también participando, obviamente, y siempre está allí en el hípico de nuestra ciudad, la ciudad de Federación, el amigo Rigoni. ¿Tuviste oportunidad de hablar con él, con Martín? Sí, estuve hablando con Martín. Este chico siempre está colaborando con la institución, eso hay que destacarlo, ¿no es cierto? Porque él siempre algo está haciendo, una pintura, lo que sea necesario, él acompaña a la comisión. Bueno, yo es destacable, José, bien, que gente que ayuda a la comisión, ¿no? Así que esto nos decía. Bueno, Tour Entre Ríos se encuentra acá en el hípico con Martín Rigoni, ante todo saludarlo. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Buen día, Juan, ya me está oleando. Sí. Buen día para todo el equipo, buen día al público en general. Bueno, contame un poquito, Martín, vos siempre colaborando con el hípico. Sí, uno empezó a participar de esto por medio de distracción. Ajá. Tenemos unos compañeros conocidos acá dentro de lo que son las instalaciones hípicas y de a poquito nos fuimos involucrando con algunos trabajitos, cosas así, colaborando como usted mismo también lo ha hecho. Así que todo un equipo nomás. Sí, lo importante es siempre estar al servicio de la comisión, porque a veces requiere de mucha gente para trabajar, ¿no? Sí, la verdad que por ahí el que no está muy involucrado piensa que, o por ahí ve que no es mucho el movimiento, pero la verdad que el trabajo detrás de todo esto, que es, digamos, la escena, hay mucho trabajo de mucha gente que trabaja en silencio y la verdad que eso es muy lindo y a su vez también bastante desgastante. Sí, por ahí nosotros de nuestro programa marcamos más que nada el trabajo que hay en el turno, ¿cierto? Que por ahí no se nota, porque a ver, acá hay gente que limpia el predio, que pinta, que en fin, que trabaja en el asador. ¿Cuánta gente labura, digamos, en el turno? Sí, 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 la verdad que sí. Se ve no solo acá, sino que lo que genera el tour a nivel provincia, nación y lo que por ahí uno va siempre googleando, chispeando un poco lo que son las redes y ve el trabajo que hay en a nivel mundial y uno se va un poquito más empañando también en el tema, pero la verdad que es mucho el laburo que hay. Sí, aparte esto es una pasión, aquello que nos gusta, digamos, los caballos es una pasión. Sí, 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 yo por ahí esto lo fui heredando de los parientes, tíos, de mi abuelo en su momento, uno era chico, por ahí no tenía noción de muchas cosas, por ahí era venir y correr atrás de una pelota mientras se corría en una que otra carrera, incluso a veces jugábamos las carreras que ahora se están viendo, pero no tenía noción de muchas cosas y la verdad que es muy lindo para compartirlo en familia sobre todo. Sí, aparte, viste, siempre hay algún festejo, un asadito, que nos juntamos por ahí. Esa es la excusa nomás. Sí, sí, sí. No, lindo, lindo. La verdad que sí, que todo muy lindo esto fue. Sí, mira, yo de Tour Entre Ríos, ante todo, felicitarte por todo el trabajo que haces por nuestro hípico, por el tour en sí, acompañando, digamos, a la comisión, y eso realmente es muy importante y es destacable. Así que, nada, Martín, desearte lo mejor y ojalá que te vaya bien en la vida. Gracias, Juan, la verdad que sí, que por ahí la vida nos viene castigando un poco, pero hay que tener fe. Sí, sobre todo, sí, sí, si no tendríamos fe, no sé si estaríamos de pie. Pero bueno, el pequeño granito de arena que ponemos acá, no solo yo, sino con mi señora, ajá, siempre andamos ahí dando una vueltita o por ahí me toca la parte de logística de lo que son las redes, que por ahí nos compartimos la información, más que nada a tu colega, que siempre le agradezco. No, muy lindo, una convivencia muy, muy linda, muy sana, muy rica. Martín de Tour Entre Ríos, muchísimas gracias y bendiciones para ti. Gracias, Juan. Saludo para José, que nos lo estoy viendo últimamente, y Javier. Están en este momento haciendo otra tarea. Sí, yo sé por dónde andan. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Siempre. Y bueno, otro segmento que se va, cerrando esto que es Tour Entre Ríos, aquí con la producción y dirección de Juan Armúa. Juan, nueva pausa y ya regresamos. ¿Ya te parece? Bien. Vamos. Regresamos.
regresamos de la pausa para compartir con todos ustedes esta propuesta de Turf Entre Ríos desde la ciudad de Federación, con toda la jornada hípica vivida allí. El amigo David Alves estuvo también presente así en Federación. Sí, David Alves, este hombre de Curuzucuatiás, es un jockey muy importante en la zona. Bueno, por ahí estuvimos charlando con él después de un triunfo. Y también marcar algo, José, él siempre acompañado de su familia, de su señora, de su chico. Sí. Contaba que en familia. En familia, por ahí cuando puede la mujer siempre lo acompaña. Y por ahí lo pusimos en un aprieto, le preguntamos cuántos años hacía que convivía con la señora. Y bueno, entró a dudar entre 6, 7, pero fue una nota muy linda y esto lo decía. En el recinto los ganadores nos encontramos con David Alves, a quien lo saludamos. ¿Cómo estás, David? Bien, ¿usted? Bueno, un gran triunfo. Sí, ganamos bien. De abajo ya ganó bien el caballo. Sí, acá arriba pasó de largo. Sí, arriba ganó muy fácil, ganó. Sí, la verdad que sí. David, ¿te quedan más montas para la tarde? Sí, me quedo una más me queda. Ajá. ¿Qué caballo corres ahora? Uno de casero, el motosierres. Ah, bien. Sí. David, presentame a la dama, vos siempre acompañado de tu esposa. Sí, Elizabeth. ¿Y tus hijos cómo se llaman? Allison y Kendall. Ah, bien, ¿son dos? Sí. Bien, hay una particularidad con ustedes, David. Ustedes siempre los veo muy pegaditos, muy familiares, en distintos lados donde van, siempre están juntos. Sí, siempre, donde ella puede, me acompaña. Ajá. Donde mío por acá, donde más lejos sí me voy yo solo, pero si no, ella se va siempre conmigo. Bien, con esta pregunta te mato. ¿Cuántos años hace que estás junto a Elizabeth? Y hace unos 6-7 años por ahí. Bien. Bien, la mujer generalmente tiene más idea de la... Por eso te decía que la pregunta te iba a apretar. Señora, ¿cuántos años hace que está con este caballero? Y hace 6-7 años, dijo. Sí. Yo tenía 5. Bien, pero se los ve muy bien con sus hijos, con la familia. Sí, muy bien, estamos bien y espero que sigamos mucho tiempo más. Ahora te pregunto algo, Elizabeth, ¿suele ponerte nerviosa cuando él corre? Sí, muchas veces. Hay muchos riesgos, ¿no? Sí, yo quiero que verlo cruzar y que vuelva arriba del caballo bien, así que sí, siempre me pongo nerviosa. Bueno, yo de Tour Entre Ríos a vos, felicitarte por estar siempre con David y nada, ojalá que estén, como decís vos, por muchos años más. Felicitaciones. Muchas gracias. Y en cuanto a vos, David, nada, vos ya sos un hombre reconocido dentro del Tour, espero que sigan los éxitos como el día de hoy y seguramente que el domingo próximo vamos a estar todos en Curuzú. Sí, si vos querés que sí, en Curuzú vamos a estar ahí. Ahí tenés varias montas. Sí, seguro que sí. Sí, hay algunas bravas por lo que he visto. Sí, hay algunas, sí. Pero bueno, las bravas hay que correr. Sí, vale, correr entonces. Bueno, yo de Tour Entre Ríos agradecerte, David, la amabilidad de atenderme. Vos y tu familia y nada, mijo, muchas bendiciones para los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos en Turf Entre Ríos, amigas y amigos. Nos vamos ahora con Rogelio Ledesma. Una persona que estuvo este pasado domingo así en Federación y de gran desempeño con uno de sus animales, Juan. Sí, Rogelio Ledesma, José, es el dueño de la Conga, este ejemplar que el domingo ganó una carrera realmente espectacular. Bueno, hay que marcar el gran desempeño de su jockey, Daniel Goncalves, o Barroso, como lo llamamos. Tuvo muy buen desempeño y bueno, terminó ganando una gran carrera y por ahí contaba Rogelio que ya van 4 carreras al hilo que vienen ganando el ejemplar, así que la han encontrado en gran forma y esto nos decía. Veamos. Nos encontramos con Rogelio Ledesma, ante todo saludarle. Gran triunfo de la Conga. Sí, la verdad que sí. Yo estaba en la cantera, largó la yeguita, largó media trazadita, nos afirmaba. Y acá arriba gana Pescuezo, me dijeron ahí. Corrió muy bien la yegua, la verdad yo le tenía mucha fe. Se escuchaba los comentarios de afuera, ¿no es cierto? Que le gustaban los caballitos de acá, los locales, pero yo le tenía mucha fe a mi yegua, mucha fe, porque en realidad ella me trabajó muy bien en la semana y bueno, hoy lo demostró. Por ahí la tranquilidad, la sapiencia de Daniel Barroso en la montura es muy importante, ¿no?
Sí. Para mí no es por depreciar ni una monta, pero es una de las mejores montas de Entre Ríos, me parece a mí. Yo siempre, y cuando pueda corrérmela a él, se la doy a él siempre. Y aparte la confianza que yo le tengo es mucha confianza, ¿no es cierto? Y creo que lo demuestra siempre, carrera a carrera, tanto con mi yegua como con los otros caballos, se puede apreciar siempre, ¿no es cierto? Fíjate que la yegua arranca a correr prácticamente de mitad de cancha y en un final muy apretado, Daniel le gana una carrera espectacular a otro grande del Tour como es Doro Sastro. Sí, indiscutible. Doro es otro de los mejores corredores, me parece a mí. Por eso te digo, mi yegua no se afirmaba y por los comentarios dice que veníamos perdiendo hasta el último momento y arriba la define Barroso, sí, contra un gran corredor como es Doro Sastro, ¿no es cierto? Que sin duda es uno de los mejores también. Sí. Ahora, bueno, esta yegua en tus manos ha ganado ya varias carreras. Sí, vamos ganando 4, gracias a Dios. Gracias a Dios se me dio una yeguita que la acomodamos. Vengo de una lesión del anca de ella. Uh-huh. La paramos y hoy la volvimos a repisar y me respondió muy bien la yegua. Se ve que no sintió nada y gracias a Dios se nos dio. Por ahí la cancha ayuda, que hoy la cancha está blandita también, ¿no? Sí, eso quiere decir mucho también para un caballito que ya es carrereado y que está medio sentidito. La cancha blanda quiere decir muchísimo también, Diego. Eso es lo que, por lo menos lo que pienso yo, ¿no es cierto? Creo que la cancha me ayudó mucho también, la monta, la yeguita se portó muy bien en la gatera, creo que ella era media loca, por ahí dice, pero hoy anduvo muy bien, la verdad. ¿Algún saludo en especial en este triunfo? Y agradecerle a mi esposa, a toda la gente que siempre de una manera u otra me apoya, a la Wise, que siempre necesita una mano de uno, de otro, y siempre están ellos. O sea, no quiero dejar nada de afuera, simplemente agradecerle a todo el que pone su granito de arena para que la yegua llegue bien el día domingo, y bueno, y ahí se ven los frutos, ¿no es cierto? Se puede perder, como se puede ganar, pero uno siempre viene a hacer un buen papel, y hoy nos salió bien, gracias a Dios. Rogelio de Tour Entre Ríos, que es nuestro programa, agradecerte la amabilidad de atenderme y más que nada, como decía anteriormente, agradecerte porque sos una persona que siempre nos atiende muy bien y eso es destacable. Bueno, muchísimas gracias. Sí, no, mientras sigan los triunfos lo vamos a seguir atendiendo. Espero que haga mucho más reportaje con la conga. Bien, ojalá que sea sí, así, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque es una alegría inmensa, porque uno anda todos los domingos, deja de trabajar y viene a atender el caballito, porque a uno nos gusta, ¿vio? Y hay que hacer lo que a uno nos gusta. Rogelio. Así que saludo para toda mi gente y suerte para todos. Rogelio de Tour Entre Ríos, muchas gracias. Gracias a usted, estamos viendo, gracias. Bueno, Cocaína, me imagino que ha tenido también un papel destacado el pasado domingo en Federación, porque era uno de los ejemplares favoritos, digamos, ¿no? Sí, Cocaína, la verdad que el domingo tuvo una actuación espectacular, sí, porque, a ver, José, este ejemplar 50 metros antes del disco perdía la carrera, y bueno, Daniel Calve, como nos tiene acostumbrado, en una gran atropellada le ganó a Millonario, a Negro Toli, ahí sobre el disco, le puso medio pescuezo. Y nosotros estuvimos charlando con el amigo Canevari, que es el dueño. Bueno, esto nos decía. Bueno, Tour en Entre Ríos se encuentra en el recinto, los ganadores. Nos encontramos con Daniel Canevari. Así es el apellido. Canevari, Cana. Bien, ante todo saludarte, qué gran triunfo, ¿no? Hola, buenas tardes para vos y para toda la gente que está acá hoy en el día del domingo en Federación. Bueno, contame un poquito, ¿cómo viste el desarrollo de la carrera? Y la verdad que nervioso porque la primera vez que corríamos 500 metros era una experiencia nueva para nosotros. Confiábamos en la yegua, la verdad que la otra vez se nos escapó, una carrerita más o menos, pero la verdad que tenemos una yeguaza, la verdad que no tengo palabras para describirla, pero muy contento. ¿Sabes que en los últimos metros guapió mucho Cocaína y le ganó una gran carrera a este caballo Millonario? Sí, la verdad que nosotros sabíamos que Millonario era un gran contrario, era un gran caballo, es un gran caballo en realidad, que ha corrido mucho más categoría que nosotros. Pero bueno, nosotros confiamos en lo que tenemos, venimos... No se dicen fijado, uno viene a correr para ganar, como seguramente vienen todos, pero la verdad que muy contento y muy, la verdad que me sorprendió la yeguita hoy con la carrerón que metió arriba. Contame, ¿dónde está radicada esta yegua y ustedes son de charrúa? Nosotros somos de los charrúa y tenemos esa sola. Yo te dije la otra vez que tenemos esa sola
Y la verdad que muy contento y no tiene palabra. La verdad es una alegría inmensa que tenemos. Y mirá, toda esta gente que hoy nos acompañó, eso es lo lindo del tour, sí, que sí. No sé, nos daba impresión ver la foto, no sí, entraba, no sé, pero viste, es algo tan lindo y cocaína hasta la muerte. Eso es lo que tiene lindo el tour, ¿no? El acompañamiento de todo, digamos, de todo un pueblo, de una ciudad, ¿no? Pero la verdad que sí, pero gente de todos lados. Muchísima gente hoy, era impresionante la gente que nos siguió. Pensábamos que no iba a haber tanta gente a favor de la yegua porque era otra cosa, una experiencia nueva, como yo te dije, en los 500, pero bueno, mirá, la gente que vos, no tengo palabras porque ya solamente en la imagen y en la foto te lo podés explicar. Daniel, ahora van a venir más difíciles. Sí, y la verdad que ahora digo yo que sí, pero bueno, veremos a ver qué pasa con la yeguita, a ver cómo queda y después para adelante, como siempre. Bien. Yo de Tour Entre Ríos, que es nuestro programa, agradecerte la amabilidad de atenderme y te dejo, amigo, que vayas a festejar y ojalá que te vaya bien en la vida. Pero muchísimas gracias a usted, a toda la gente que anda atrás del tour y toda la gente que hace posible esto, que es tan lindo. Daniel, muchas gracias. Dale, muchas gracias a usted. Chau. Bueno, otro segmento que se va, amigas y amigos, cerramos por aquí, nos vamos a ir a la última pausa del programa y ya regresamos. De la presentación estamos aquí para hablar de, en este caso, Santi, que tengo entendido es el caballo de Cristian Gómez. Sí, este ejemplar el domingo en gran actuación, ganó muy linda carrera. Estuvimos charlando con el amigo Cristian Gómez, nos contaba por ahí que a estos ejemplares le cuesta un poco la adaptación a, claro, digamos, a los 500 metros sobre la distancia que corren acá en Federación, así que bueno, el domingo realmente corrió muy bien y se llevó un triunfo para su estudio, así que Cristian, esto nos decía. Bueno, Tour Entre Ríos se encuentra con el amigo acá, este gran cuidador que tiene la zona de Federación, lo presentamos. Buenas tardes, ¿cómo es su nombre, por favor? Hola Juan, ¿cómo te va? Cristian, Cristian, muy contento de la última carrera que corríamos hoy de tres caballos, bueno, nos tocó la última. Siempre estás con la última y con la y última. Bueno, la otra reunión también. Mejor es algo que nada. Sí, sí, sí. Contame un poquito sobre este caballo, Cristian. Y bueno, este es un caballo nuevo que lo compramos con un amigo de mi viejo, ajá, con el gringo Rodríguez, que se sumó de vuelta acá al Estú. Ajá. Y bueno, lo compramos, corrimos la reunión pasada, perdimos, clasificamos y perdimos. Bueno, hoy nos tocó, así, ajá, que bueno, llevamos un caballo que vino de Buenos Aires, así que... Ajá.
¿Cómo lo ves al caballo, digamos? Supongo que vos lo estás poniendo recién ahora en línea. Y sí, es un caballo que recién se está agarrando lo que es el tema de las cuadreras, de la distancia corta. Caballo que ha venido de correr en los hipódromos centrales, ¿no? Ajá. Así que bueno, con la expectativa puesta de que va a ser un buen papel. Ahora preguntarte por ahí en el tema de salud, ¿cómo está este ejemplar? No, muy bien, un caballo sano, ajá, un caballo de 5 años para 6, sano, ajá, aparentemente, más allá de las dificultades que presentan todos los caballos, de algunas dolencias, ajá, cuando vamos a correr, pero un caballo sano, no tiene una lesión grave que se pueda estar lidiando con eso. Ajá. Así que bueno, todo controlable, por decirlo. Y bueno, hoy arranca un proceso, digamos, ganando en carreras cortas, que se tiene que acostumbrar al tiro. Bueno, de a poco vaya encontrando, digamos, lo que es las carreras en esta distancia, ¿no? Sí, sí, el proceso ellos los van haciendo. Sí. Hay caballos que demoran más, sí, otros que se adaptan enseguida, pero bueno, siempre están las esperanzas de que cuando se lo adquiere, se compra un caballo de esta característica, de que se adapte lo más rápido posible. Cristian, te saco en cuanto a lo que es el tema y la carrera. Hoy una reunión realmente espectacular. Sí, sí, muy linda reunión. Temprano salió el sol, después buscó nublarse, como nos asustó un poco porque estaba muy frío. Pero después en el transcurso del día salió el sol de vuelta y se puso en condiciones todo. Realmente hemos visto muchísima gente, vemos mucha gente en este predio, y las últimas carreras que se han hecho acá, realmente el público acompaña y mucho. Sí, 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 yo la verdad que estoy muy agradecido a la gente acá de Federación, que este último tiempo a esta actividad, ajá, se ha sumado un montón, gente nueva con ejemplares que alimentan un caballo, ajá, que se les da por el hobby esto que tanto nos gusta. Sí. Pero sí, nada que ver a lo que era hace un tiempo atrás. La gente realmente, el público en sí de Federación, acompaña mucho y siempre se los está invitando que vengan a conocer esto. Aparte, Cristian, por ahí, digamos que ayuda mucho que acá dentro de la zona, nuestro departamento, hay muchos burreros, porque vos fíjate, hoy venía gente de Charruda, de Ayuí, de Chajarí, prácticamente de toda la zona, ¿no? No, acá de la zona siempre. Chajarí, uh-huh, es una zona muy fuerte, sí, que siempre tuvo en su momento. Chajarí ha tenido 3 pistas de, uh-huh, de carreras. Hoy, bueno, por esas cosas del tiempo no, o de espacio no cuentan, pero siempre hay gente que nos está acompañando, que se suma siempre acá a la organización que se hace en la zona. Cristian de Tour Entre Ríos, que nuestro programa, agradecerte la amabilidad de atenderme y nada, amigo, al menos pegamos una hoy. Sí, al menos una, sí. Salimos 2-1, pero bueno. Pero bueno. No 3-0 como podía ser. Podía ser. Exacto. De Tour Entre Ríos, muchas gracias. No, gracias a vos, Juan. Dale. Bien, bueno, llega el momento de los balances, como siempre es característico, sí, en este programa, Juan, sobre el final. Charla con, me imagino, el presidente de la Comisión del Hípico Federación, el amigo Gómez. Sí, en esta primera parte, este chico, como nosotros le decimos, el gordo. El gordo, David. El gordo, David, sí, nos contaba sobre el gran trabajo que están haciendo los concertistas, uh-huh, de todas las mejoras que se realizan, ahí en ese lugar para, uh-huh, darle comodidades a aquellos que vienen de otros lugares y, bueno, que se sientan cómodos en el hípico. Así que esto nos decimos. Bueno, Tour Entre Ríos se encuentra con el presidente del Hípico Social Federación, David Gómez. Te damos las bienvenidas a Tour Entre Ríos. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿cómo andás, Juan? Para vos y toda la audiencia. Bien, bien. Después de una jornada hípica espectacular, creo que fue ayer. Bien, bien. Bueno, hoy vinimos a visitarte, ayer estábamos un poquito atareados. Contame un poco, las últimas reuniones que han hecho acá en Social Federación han sido espectaculares. Sí, sí, gracias a Dios, por ahora venimos con reuniones buenas, vamos, ajá, a decir,
no son reuniones buenas para la zona, sí, vamos a decir, porque nos limitamos a correr carreras de la zona para después poder ampliar el llamado de caballos más lejano y con más prontuario en el turno. David, por ahí lo que nosotros notamos que ustedes están convocando todos caballos de la zona y eso le hace muy bien a nuestro tour, ¿por qué? Porque también atrapa a mucha gente de acá. Ayer había gente de todo el departamento, bueno, Ayuí, había gente de Federal, había gente de San Salvador. Realmente atrapó muchísima gente estas reuniones que ustedes están haciendo. Sí, sí, Juan, vos viste que... Por eso, como te venía diciendo, gente de Concordia, ajá, gente de San Salvador, de lo que es los Charrúa, gente de acá de Colonia Yuí. Si nos vamos para el norte, tenemos gente de Curuzú, Montecasero, que está viniendo a correr al hípico, ¿viste? Feliciano, hay de todos lados. Y es lo bueno que se empiece a nombrar que se están haciendo carreras regulares, vamos a decir, y que gente quiera venir a correr acá, ¿no? David, ayer te veíamos correr realmente durante todo el día, porque, a ver, por ahí la cancha estaba un poco pesada, tuviste que trabajar muchísimo ayer sobre la pista, prácticamente por ahí abandonando un poco lo tuyo, que es acá, digamos, la cantina y demás, ¿no? Pero bueno, tener los chicos. Bueno, más allá de eso, viste que uno anda y nosotros pensábamos porque el sábado a la tarde vino la máquina a pasar, la máquina del municipio, pensamos que iba a aguantar la cancha, que se iba a secar y todas esas cosas, y bueno, y no pudo ser. Y ayer a horas de la mañana, casi mediodía, tuvimos que llamar al intendente para si había la posibilidad de que nos colabore con un tractor y para poder rastrearla y tener más que se pueda secar y estar en mejores condiciones para la tarde, más que nada para el turno de los clásicos, ¿no? David, eso es muy destacable lo que vos decís, hay que agradecer a nuestro municipio, ¿no? Pero sí, yo siempre estuve conforme y siempre pidiéndole y hablando con, no directamente con el intendente a veces, pero sí con su gente del entorno, y siempre tratando de tener soluciones, ¿no? Para el hípico y para el tour, que es lo que, bueno, nosotros hacemos, y más allá de todas las cosas, a nosotros como ciudad y localidad nos favorece por el solo sentido de que viene una familia completa a las carreras y viene capaz el hombre que es el que le gusta las carreras y su familia se va a las termas y es una cadena para todo, ¿viste? Cuando sale, por ejemplo, ayer el viernes a la noche ya anduvo gente de Curuzú que vino con los caballos, quedaron en alojamientos acá en la ciudad, y gente de, creo que la de Montecasero también vino el sábado, y así, ¿viste? Pero se va hacia al turismo, hacia todo, ¿viste? Sí, por ahí nosotros creemos que, a ver, los que andamos en esto, que ustedes como comisión están haciendo un buen trabajo y eso también se nota, ¿no es cierto?, por la gran participación de la gente que favorece, como vos decías, toda nuestra ciudad, porque la gente viene, se instala, la familia por ahí, la señora, los chicos se van a las termas y eso favorece a todos. La verdad que es un ida y vuelta para todos, ¿no? Y sí, sí, hace a la economía economía general de la ciudad, ¿no? Es beneficioso para todo, directa e indirectamente. No solo así tenés el tema de los ¿cómo es? De los la forrajería y todo lo que es el ambiente veterinaria y todas esas cosas que hace al movimiento turfístico.
Bien, vos decías en dos partes, ¿no? La nota por su extensión y porque realmente es interesante. Vamos a ver la otra parte entonces de este material con David Gordo, sí, Gómez. Bueno, en esta segunda parte, José, por ahí remarcar, después de hablar de todo lo positivo, habló de lo negativo, ¿no? Mm. Por ahí muy amargado realmente el presidente porque, a ver, ya hay varias veces que le han entrado a ese lugar, le han robado cosas, sí. Realmente no le encuentran la solución. Lamentablemente, bueno, ahora volvió a suceder. Creo que el lunes también lo estuvieron sustrayendo cosas de ahí, de ese lugar. La verdad que... Eso preocupa y mucho, ¿no? Sí, es muy triste porque, a ver, esta gente hace muchísimo sacrificio por lo que es el tour acá en nuestra localidad, perdón. Sí. Y, bueno, la verdad que le hagan esto... Molesta, preocupa y bueno. Y él manera. Hablaba así, bien. Por ahí nosotros notamos desde afuera, ¿no? Que el trabajo que están haciendo realmente muy lindo y bueno, contame vos desde adentro cómo están trabajando con la comisión. Mirá, yo como te comentaba el otro día, el tema de que tuvimos 5 o 6 robos de la cantina y la parte del asado, que nos robaron en promedio de, estaba sacando unos números, 800, 750 mil pesos en mercadería aproximadamente. Que todo eso, si yo lo vuelco en cualquier cosa acá dentro del hípico, a mí me sirve un montón, ¿viste? Y hay muchas cosas que se quieren hacer, pero no dan los números, y más por estas cosas, ¿viste? Y por otro lado, estaba medio con... Viste que, como yo te decía, que estas cosas hacen a que uno se ponga de mal humor, que entre en conflictos y todas las cosas que uno... No le quiero echar la culpa a nadie, pero si acá hay un responsable, pienso que vamos a tener que ir a fiscalía, ¿no? Sí, sí. Porque ellos determinan quiénes son. Los chicos que me robaban acá son los mismos de siempre. Bien. Y fiscalía, no... Yo me cansé. Me cansé de hacer denuncias. No voy más a hacer las denuncias. Ajá. Porque la gente de la policía trabaja todo, hace todo su trabajo, pero si llega a fiscalía y no pasa nada, es lo mismo que nosotros. Sí, sí, sí. No podemos hacer nada. Bueno, voy a punto, últimamente apunto a eso nomás. Sí, sí. Imagínense que yo tuve, en mi vida personal, tuve un problema en Navidad, que me entraron unos chicos, lo apuntaron con unos machetes a mis hijos, que estaban durmiendo, sí, en una cama, y fiscalía, la policía estaba terminando de levantar datos de mi casa, y huellas y todas las cosas, y fiscalía... No terminó la policía de hacer la levantación de datos y fiscalía ya los había alargado. Sí, sí. Entonces estas cosas pertenecen a fiscalía. Sí, sí. La verdad que... sí. Yo, lamentablemente, a mí que me disculpen los doctores, sí. Pero sigo siendo campechano, hermano, no me queda otro. Las cosas son como son. Y lamentablemente. Es blanco o negro. Lamentablemente. Aunque yo me equivoque algún día, las tendré... Las tendré que pagar, listo, se terminó. Es simple. Es simple. David, realmente se te ve, cuando hablas de esos temas, se te ve muy nervioso, me imagino, como presidente de acá de esta comisión. Cuando pasan estas cosas, uno realmente, como vos decís, se pone de mal humor. Pero bueno, amigo, nada, desearte lo mejor y ojalá que solucionen tus problemas y que sigas adelante, porque realmente ustedes están haciendo muy lindo trabajo y sería lamentable que se abandone esto, ¿no? Sí, Juan, lamentablemente te entra una impotencia, una bronca, pero bueno, tenemos que seguir adelante. Sí, sí. Pienso yo que sigo hasta fin de año y después entregaré el cargo a quien quiera hacerse cargo, ¿no? Sí, tampoco, sí, vamos a dejar el hípico a la vera de Dios, pero yo, lamentablemente, hay otros problemas, sí, internos que... si no se acomodan esas cosas, voy a agarrar y lamentablemente voy a renunciar.
renunciar o entregar, porque ya medio que se termina mi mandato y dejaré lo que hicimos, toda la parte de la parrilla, que la cerramos toda, cambiamos chapa nueva, más o menos una inversión estaba sacando y ahora siguen los gastos porque tenemos ahora que colocar la luz, ahí compré una heladera para el coso, tenemos una cocina, pusimos la parrilla con una cocina armada, bien armadita, gracias a Dios, todo con cerámico. Faltan algunos detalles, pero se va acomodando mientras se puede, ¿no? Porque no solo eso, cambiamos 400 metros en palizada, y todo lleva plata y todo es número y todo, la madera, el alambre, hoy saca un poco alambre, son 10.000 pesos, así nomás. David de Tura, Entre Ríos, que en nuestro programa, yo agradecerte la amabilidad de atenderme, de tu testimonio, por ahí hasta de tu impotencia que nos contaba. Nada, amigo, desearte lo mejor y ojalá que las cosas mejoren y que sigas haciendo este trabajo que también le hace a nuestro tour. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Juan, a toda la audiencia, un saludo enorme, que sigan confiando en el apoyo hacia el hípico. Eso es otra de las cosas, me olvidé de renombrar, la gente de Federación Nueva, hay mucha gente nueva que está apoyando, viene a las reuniones y se presta lindo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Juan. Bueno, ojalá que esto se solucione pronto en beneficio de la institución, que le hace bien, porque vamos a recordar, Juan, que el tour no solamente es carreras de caballo, es trabajo también. Hay familias enteras que trabajan desde cuidar el animal, los servicios y todo lo demás. Así que esperemos que esto pronto se solucione, esta situación que atraviesa hoy el Hípico Federación, ¿no? Sí, sí, ojalá que sea así, ¿no? Por el bien nuestro. Bien, llegamos al final. Muy contento de haber estado en el Hípico Social y Deportivo Federación. ¿Dónde van a estar las cámaras de este programa el fin de semana que viene? Ante todo, José, decir dónde vamos a estar y agradecer realmente a la comisión porque me han tratado muy bien, como siempre, es como si me sintiera en mi casa, la verdad que hay que agradecerle a todos los chicos por la atención, ¿no es cierto? Y con respecto a la próxima salida de Tour Entre Ríos, vamos a estar en Cruzucuatiá. Todavía no tenemos definido si vamos sábado o domingo. Ah, porque es doble jornada. Claro, o si lo hacemos únicamente el domingo, así que vamos a estar con nuestras cámaras ahí. Presente para brindar todo lo que allí acontece, ¿no? Muy bien, Curuzucuatía, allí van a llegar las cámaras de Turf Entre Ríos. Por ahora nos vamos hasta dentro de 7 días. Que sigan bien. Chau.